Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando otra cápsula más, estas cápsulas especiales que estamos haciendo para el programa Creadores, para su canal Sexta Visión, para todos ustedes, para que puedan disfrutar, conocer de lo que es esta feria navideña que estamos haciendo desde el 14 hasta el 24 de diciembre, con el fin de que usted pueda regalar libros esta Navidad y, por supuesto, disfrutar de lo que es la lectura, ¿no? Siempre en el libro se puede encontrar tanta cosa maravillosa. Y en estas cápsulas, que son, bueno, gracias a la Asociación de Libreros de Rancagua, que es los que permiten, digamos, que año a año se haga esta feria, y también, digamos, lo que es la Municipalidad de Rancagua, Librería Cervantes, Primeros Pasos Ediciones, que hace posible en estas cápsulas, para difundir también a los autores locales, porque en estos puestos que tenemos aquí en esta feria, en Cuevas con Campos, usted puede encontrar literatura regional, y es por eso que queremos también entrevistar brevemente a los autores que están haciendo literatura hoy en día aquí en la región, que están mostrando a nuestra región con su escritura. Es el turno de hoy día del gran poeta popular Sergio Vera, que publicó este año en el tomo 10 de la antología, digamos, de la colección Literatura Regional 2, y que hoy día nos vamos a conversar un poquito de su obra. Este libro lo pueden encontrar en el puesto, además lo pueden encontrar también en la agenda Antología 2016, que ya está en el puesto, también la puede encontrar, con 44 autores, casi todos locales, para que usted pueda organizar su día mientras disfruta de la obra de estos autores participantes. Don Sergio Vera, ¿cómo está? Muy bien, Rafaelito, ¿y usted? Aquí, encantado de tenerlo nuevamente por estos lados. A mí también me produce bastante alegría escucharme con usted y poder hablar de poesía. Claro, pues. De la literatura regional. Sí, pues. Era tan mirada a menos antes. No, pues no puede ser eso. Tenemos que darle énfasis a la gran cantidad, primero, de autores que hay, y de la enorme calidad también que tienen sus exponentes. Don Sergio, para partir brevemente, una reseña de su trabajo, cómo parte, cómo va desarrollándolo, y de ahí nos metemos de lleno a sus libros. Bueno, mi trabajo está basado en la poesía popular tradicional, porque usted sabe que es poesía más moderna, pero yo lo que escribo se refiere a la tradición. Y la tradición va englobando lo que sea campo, lo que sea ciudad, lo que sea la vida en general. La poesía popular se preocupa de todos los aspectos de la vida prácticamente. Y lo tiene que decir de una forma sencilla, entendible para el pueblo. Por eso es poesía popular, porque está dedicada a las personas comunes y corrientes. Ya. Se va hablando de las personas comunes y corrientes muchas veces, del campesino, del minero, y no por eso tampoco se deja de lado todo el acontecer nacional, porque la poesía popular también le habla de respecto al acontecer nacional. Oiga, ¿y cómo llega usted a la poesía popular? Llegué a la poesía popular, pienso que cuando yo era joven. Creo que mi madre era asidua oyente del programa de Ponciano el Payador. Ya. Y ahí teníamos que escuchar con ella en una radio pequeña, radio a pila de esos años. Esperábamos el programa de Ponciano el Payador, lo esperábamos todos los días. Y nos reíamos con él, con su alegría campesina, que tenía sus tallas, sus chascarros, porque era bien. Él siempre cometía chascarros porque la misma educación de los payadores, de las personas, porque somos personas sin mucha educación. Partimos a veces escribiendo, algunos no saben leer ni escribir. Sin embargo, le hacen verso, porque lo traen en la sangre. Ya. Y ahí yo me fui como empapando de la poesía popular. Y después, escuchando los versos de Jorge Yáñez, de Mucano, la canción tradicional chilena, las cuecas, todo, se me fue metiendo, ni supe cómo, en la sangre el asunto de la poesía. Perfecto. Y como le contaba otras veces, esta poesía despertó cuando, el tiempo del pololeo. Ah. Fue saliendo, igual también antes de pololear, yo le había escrito a mi madre unos poemas que los tengo guardados en algún lugar. Nunca los he dado a conocer a nadie, ni siquiera a ella los supo que existían.
Mire. Pero están todavía guardados. Y de ahí vamos. Después fui conociendo a los payadores. Y me hice amigo de ellos. Escuché cantar a Francisco Astorga un día en la radio y me dije, tengo que conocer a esta persona. En un encuentro que tuvieron lo conocí y nos fuimos haciendo amigos. Empecé el mundo de los payadores. A pesar que yo escribo en varios estilos, como usted sabe. Sí, escribo poesía, no solo también, popular. No solo en décima. Ya. Pero me gustó la décima. Y la décima usted sabe que es cantada, se puede cantar. Este libro está escrito en décima. Sí. Y todos estos temas se pueden cantar. Lo puede cantar un payador con guitarra o guitarrón. Sí. Guitarra traspuesta o guitarrón. Espigas de sentimiento. ¿Ese es su primer libro? Este es mi primer libro. Individual. Individual y digamos hecho en una. En una editorial. En una editorial. De fama mundial. Yo había escrito un libro pequeño, que no sé si se lo mostré alguna vez, se llama Colpas de Amistad y Poesía. Ya. Es un libro hecho a mano. Todo artesanal, con dibujos, hecho por mi hijo menor. Y ese libro lo escribí en la mina a pedido de mis compañeros. Porque no tenía nada de mí, yo siempre les recitaba en la mina, en algunos acontecimientos que hubiesen, como entrega de premios de seguridad, o alguna fiesta que tuviera que ver con 18 de septiembre, Navidad. Entonces yo les recitaba a la hora de la charla de los 5 minutos, la charla de seguridad. Ya. Entonces me decían, oye, tráeme un CD, tráeme un libro, alguna cosa a comprarte. Como no tenía nada, eso me impulsó y le escribí ese libro a mano. Y vendí cualquier ejemplar. ¿Y a mano todo el rato o le sacó fotocopia? Todo a mano y después yo le sacaba fotocopia. Lo hicimos como un libro. Bien, ¿ah? Tengo el original guardado y de repente lo reedito. Ya. Es que hay que trabajar mucho y hacerlo a mano. Sí, pues complicado. Pero igual fue un éxito. Ahí. Éxito de venta, sí. Mire, qué simpático. Don Sergio, responderme algunas preguntas así como rápidas. Ya habló algunas cositas ya, pero ¿qué encantos tiene la poesía popular? ¿Qué fue lo que a usted lo encantó de la poesía popular? Dijo yo, por aquí me tiro, principalmente. Lo que me gusta de la poesía popular es que pueda hablar, como le decía, de los sentimientos de la gente, hablar de ellos. Yo conocí a un campesino, hablar de él, hablar de sus vidas. Y además de eso, poder llevarlo a la música. Estos temas no se pueden llevar a la música. Yo, en este momento, acabo de terminar dos CDs y están a la espera ahora para mandarlos a editar. Pero ya están terminados y donde hablo de muchas personas que ya dejaron de existir algunos, pero que yo los conocí y fueron personas hermosas en su manera de ser. Ya. Fueron trabajadores, fueron emprendedores. Entonces, es bueno como que dejarlo un poco, como prolongar sus vidas, ¿cierto? Sí. Uno es como un artífice que puede prolongar la vida de una persona, el recuerdo de una persona. Y además, emocionar con ello a otra gente. Perfecto. Porque yo cuando escribo algo, lo considero que está bien cuando yo lo siento, siento la emoción. Don Sergio, nos queda poquito tiempo. ¿Nos puede leer un versito, unos versitos mientras, antes de terminar, le parece? Encantado. Ya. ¿Usted es de Coya? De Coya, y por eso le voy a leer un verso de Coya, que ya. Con este verso gané en primer lugar en el programa de Ponciano el Payador. Ya. El año 86. Fantástico. Dice así: desde que tengo razón, a mi pueblo yo le canto risas, triunfos y quebrantos con todo mi corazón. Era Coya en sus comienzos solo un montón de ranchitos, pero creció despacito con un corazón inmenso. En estos humildes versos que escribo con emoción, le cantaré a este rincón del que estoy enamorado por lo mucho que me ha dado desde que tengo razón. Coya tiene por umbral la canoa de relaves y al ladito, si no sabe, está el cuartel policial. Nuestro emblema nacional allí ondea con encanto, y si un poco me adelanto, sabrán por labios del viento que del puente de cemento a mi pueblo yo le canto. Desde Coya una central le va mandando corriente al mineral el teniente con fuerza descomunal.
En tierra municipal, un zarzal muestra su encanto. Y en la cancha, mientras tanto se desarrolla un partido, meto mis versos floridos, risas, triunfos y quebrantos. Coya tiene media luna para hacer lindos rodeos. Se pelean los trofeos hasta que sale la luna. Como esta tierra, ninguna es tan llena de ilusión. Vive aquí la población en paz y tranquilidad. Quiero a Coya de verdad con todo mi corazón. A pesar de ser pequeño, Coya es pueblo de trabajo. Y créanmelo, carajo, sus mujeres son un sueño. El campesino es empeño, el minero es producción. Sus escuelas, proyección. Sus estudiantes, futuro. A mi pueblo yo le auguro firme paso en mi región. Fantástico, excelente, don Sergio Vera. Agradecerle que haya estado con nosotros. Son cápsulas muy breves, pero queda la invitación para que venga usted aquí a Cuevas con Campo a disfrutar de la literatura regional y todos los libros que hay aquí en esta feria que va a estar hasta el 24 de diciembre de este año. Regale libro esta Navidad, don Sergio. Muchas gracias. Gracias a usted, Pabito, por la invitación. Y porque nos toman en cuenta y porque proyecta nuestra obra a través de la región y quizás más allá de la región con el tiempo. Ya, pues gracias a usted también y a ustedes para que, bueno, agradecerles y queda la invitación para que vengan acá a la Feria Navideña 2015 y disfrute de la literatura y de los libros, ¿no? Que tanto encanto tienen. Nos vemos. Chao, que estén muy bien.